¿Qué tal mis queridísimos escorpiones, qué nos dice el universo maravilloso, pues que debes de estar intuitiva, que debes de estar intuitivo por todas las cosas que han sucedido en tu vida, con tu compañera, con tu compañero en cuanto a engaños y en cuanto a la soledad en que te encuentras. ¿Qué nos dicen estas cartas maravillosas extraordinarias? Que si sí estás en un momento de trabajo, que si no tienes trabajo, vamos a tener decretos verdaderamente fuertes para que tú empieces a generar esta economía que te corresponde por derecho divino. Cuando la economía se te está dando una y dos y tres veces y no llega, quiere decir que tú estás tapada, que tú estás tapado. Debemos de hacer liberaciones y debemos de hacer decretos verdaderamente fuertes para que tú salgas y que realmente te llegue lo que te tiene que tocar por añadidura. Es sumamente importante que tú recibas el dinero. Cuando tú tengas el dinero en las manos, es importante bendecirlo, es importante continuar, seguir adelante para que tú tengas esta fortuna que te está enviando el universo maravilloso. Aquí el detalle es que tú tengas una liberación total pues realmente debes de <coughs> seguir tu camino. No debes de permitir que te atoren porque si sí se presentan situaciones en donde te han trabajado, en donde te han hecho que tú sientas este engaño y esta soledad que tú te encuentras en este momento. La soledad no es de estar solo, sino la soledad viene del corazón, de un vacío, de un hueco, de una situación que te hace tener ansiedades, que te hace tener flojera, que te hace estar triste, que las cosas no se te dan por más que quieras caminar entonces aquí hay un trabajo que debemos de liberar es un trabajo en el cual tú debes de salir y dejarte llevar realmente por la luz maravillosa del universo divino para que tú continúes el diario vivir en este mundo terrenal. Pero si te viene esa sensación de pesadez, esa sensación de que no quieres continuar, esa sensación de que no quieres caminar, es el momento indicado ahorita, hoy por hoy, para tener esta liberación total. A mí me interesa muchísimo que todos terminen en junio verdaderamente con estas energías de soledad de engaño y poder seguir adelante. La decisión es totalmente tuya y tú tomas pues las riendas sobre ti. En los momentos en que tú encuentras esta pasividad dentro de tu cuerpo, te siguen trabajando te siguen mandando energías que son entes de negatividad y muchas veces la persona llega a sentirse mal físicamente hablando. Eh, cuando tú tienes esta pesadez, pues debes de estar alerta, debes de continuar y debes de saber, eh, esto yo no lo tenía, esto no lo sentía y de buenas a primeras me llegó esta sensación. Realmente a ti, las cosas que te suceden dentro de tus genitales, de los órganos urinarios y de tu bajo vientre, en muchas ocasiones es impuesto por otras personas que llegan fuertemente a ti para provocar estas sensaciones de dolor, de no satisfacción, de inflamaciones, de detalles. Eh, desafortunadamente, mucha gente se acostumbra a sentir un dolor y hacerlo familiar dentro de lo que tiene porque dice que eso le toca. Y yo te digo con toda certeza que no te toca nada de esos detalles que yo te estoy moviendo y platicando en este momento. Así de que no vamos a permitir más engaños, no vamos a permitir soledades, no vamos a permitir daños físicos que llegan a tu cuerpo, que llegan a ti. Estas entidades que te trabajan cuando tú estás en una tranquilidad, en una pasividad y de momento hay un enojo, de momento hay un arranque, de momento hay un pensamiento negativo, pues debemos de estar alertas, despierta camina, realice esta liberación inmediatamente. No puedes, háblame, haz tu cita y yo quiero que quedes totalmente liberada, liberado, como muchísimas personas lo han hecho y que está comprobado. Así de que no permitas estos entes de negatividad que te estén quitando porque debes de cerrar junio con una energía verdaderamente buena, ya que julio se presentan, eclipse, se presentan energías totalmente diferentes y no quiero que estés dañada, no quiero que estés dañado, sino todo lo contrario. Quiero que tú tengas una energía positiva porque eres un ser extraordinario y maravillosa. Eres un ser con un potencial de energía increíble. Yo siempre te menciono a ti que tú tienes ojos de águila y que eres de una inteligencia única el signo de ustedes son fuertes son poderosos mis queridísimos escorpiones en general tanto los hombres como las mujeres en donde llevan ese potencial dios te necesita ahorita en este momento por esa energía que tú tienes y si tú estás tapada si tú estás tapado cómo puedes fluir, cómo puedes caminar si te encuentras en una soledad de tu pensamiento, de tu corazón y un hueco verdaderamente en tu cuerpo, no lo permitas, no lo permitas, no dejes que estas situaciones caminen, sino todo lo contrario, vamos a hablarle al arcángel Rafael para que venga a una sanación total contigo, físico, mental, espiritualmente para que tú puedas continuar. Es el momento de tu liberación termina este fabuloso junio. Con estas energías nuevas poderosas, tú que decides, tú que quieres, que regrese tu pareja, que regrese el hombre, que regrese la mujer que te abandonó, o tú decides hacer el cierre y caminar y proyectar nuevas energías diferentes para seguir adelante. Eh, la voluntad, la decisión y el decreto son tuyos. Los decretos más importantes los tienes tú dentro de ti y puedes caminar fuertemente puedes caminar libremente puedes tomar decisiones pues sanadoras puedes tomar decisiones para tu beneficio puedes ganar la economía puedes hacer todo lo que tú quieras El, la decisión está dentro de ti ya que la luz maravillosa del universo de la luz del espíritu santo lo tienes en ti y tú tienes esa fuerza esa madurez esa energía de pensamiento para Dirigir por medio de decretos verdaderamente fuertes para que tú salgas de este engaño, de esta soledad que ha sido partícipe en muchas situaciones. Verdaderamente tu corazón se encuentra eh, con mucho dolor, tu corazón se encuentra lastimado, tu corazón se encuentra ya. Un tiempo para que tú empieces a cambiarlo, para que tú empieces a procesarlo de diferente manera. Basta de la soledad en que vives. Los seres humanos estamos hechos para socializar, estamos hechos para seguir adelante, estamos hechos como triunfadores y más en este signo tan fuerte. Eh, el dolor de tu corazón se va a sanar si verdaderamente nos llenamos del agua viva del Espíritu Santo, si verdaderamente nos llenamos de esa energía sanadora de la luz de Dios, si nos llenamos verdaderamente de esa energía universal y de esa energía tan fuerte que existe de pensamiento para que tú Tengas en ti todo lo que tú quieres. Vamos sanando ese corazón con tanto dolor. No puedes inmediatamente. Haz una cita con Raquel. Háblale, llámale para que salgas de estos hoyos, para que salgas de estas oscuridades en que te encuentras en este momento. Libérate, sigue adelante, sigue caminando. No des pasos para atrás y no te detengas porque Dios necesita de ti, necesita de tu energía, necesita de ese valor que tiene. Necesita de esa voz que tú tienes para ayudar a todos los demás. Necesita esa conversación, pero te necesita libre, te necesita abierta, te necesita liberado. No te necesita oscuro, no necesita la puerta cerrada porque no puede entrar. Es el momento de terminar este junio fuertemente porque ya te dije que julio para ti es verdaderamente maravilloso. Así de que no permitas que te sigan trabajando, no estés esperando que te sigan dañando. Hay gente malosa, hay gente pues con una energía bastante negativa que trabaja para el enemigo de Dios y aquí todo lo que te quieren hacer no lo permitas. Aunque hay situaciones que tú dices, a mí eso no me puede pasar, pues es cuando más necesitas esta liberación total para que tú tengas esa apertura de luz, para que tú sigas en esta apertura tan importante y tan necesaria para tu diario vivir. Así de que vamos haciendo este mm, proceso, vamos teniendo decretos verdaderamente fuertes porque el universo maravilloso te dijo tienes que fluir Tienes que estar más intuitiva, tienes que estar más intuitivo para seguir adelante. Y si después de una limpieza tú quieres una compañera o un compañero diferente para sentirte feliz, pues vamos haciéndolo. Hay decretos totalmente fuertes, hay decretos maravillosos en donde tú, en el momento de estarlos trabajando, a aprender a generar esas energías, todo se te da por añadidura, en pensamiento, en tu corazón, en el dinero, en el trabajo, en relacionarte en todo lo que tú estés decretando positivamente y con decretos verdaderamente fuertes para salir, continuar, continuar y seguir adelante, adelante. Fíjate bien, aquí eh, te están indicando, sigue caminando, no des pasos para atrás, sigue con esta luz que te está iluminando porque en este momento te mandan al arcángel eh, tan fuerte y poderoso que es Metatrón con el arcángel Gabriel. Estas luces en azul te dan la oportunidad de pensamiento con la palabra. Así de que tienes esta fuerza, tienes esta protección de estos ángeles tan buenos y poderosos para que tú los tomes en cuenta y que sigas caminando fuertemente por el camino que te convenga que convenga tu vida, porque fíjate, nada más tienes una respuesta inmediata con esta carta. El juego, la felicidad, el amor, la sonrisa, la prosperidad, la alegría totalmente en esta carta tan maravillosa. Si tú tomas la decisión para tener estos cambios, pues espero, háblame, haz tu cita y verás que de inmediato... Todos tus pensamientos van a tener una evolución total y los decretos fuertes que tienes que aprender para seguir continuando se te van a dar, se te van a regalar. Pero quiero que trabajes, quiero que te pongas fuertemente en esta energía tan diferente, en esta energía, porque no está permitido el engaño, no está permitido la soledad, porque tú eres un ser de luz que te necesita Dios para que tú tengas esa comunicación con todas las demás personas que te rodean. Llámese trabajo, llámese familia, llámese amor, llámese amistades que tienes que hacer una eh, pues una sociedad diferente en donde tus relaciones sociales deben de ser totalmente positivas. La decisión es totalmente tuya y eh, pues es el momento del cambio. Termina junio con esa fuerza maravillosa. Pues ya me conoces, ahora vamos a bendecir el dinero para que llegue fuertemente en ti. Hay tres pasos totalmente importantes. El primero. Si sí debes de quitar todas las ataduras que tengas, llámense como se llamen. Vamos a llenarnos de la luz de Dios, vamos a llenarnos de esa inteligencia divina y vamos a jalar la luz del Espíritu Santo, que es esa energía maravillosa. Respiramos profundamente en un momento de paz y de tranquilidad donde nada te agobie, donde tus pensamientos los vamos a dejar un poquito a un lado. Y vamos a decir, en este momento yo pido un torrente de luz. En esto, tú tienes que pensar que baja del universo divino una luz dorada que penetra y que queda fuera de ti en una forma cilíndrica. Eh, tú quedas en el centro y es cuando el torrente de luz dorado está totalmente contigo. Entonces decimos, en este momento yo pido un torrente de luz que venga a mí, que me sane, que me cuida, que me protege y quiero mi prosperidad y mi progreso, que venga a mí físico, mental, espiritualmente, ahora. Y empiezas a sentir una paz, una tranquilidad, porque la luz de Dios borra todo. La luz de Dios al generar nosotros con este decreto tan fuerte y tan bonito, empiezas a generar un, una respiración total y profunda en donde empiezas a sentir una paz, una tranquilidad. Segundo paso es jalar la economía. En este momento yo pido... Un torrente de dinero, un torrente de economía en abundancia divina, en abundancia que me llegue ahora, en este instante, el día de hoy, por hoy y siempre. Y debes de pensar que tienes dinero en tus manos, debes de pensar que toda esta liberación que estamos haciendo para que llegue el dinero, debes de tener todo tu espíritu totalmente limpio e iluminado. Y tercer paso es poner tu mano izquierda, pones dinero, no importa la cantidad que sea, pones dinero en tu mano izquierda, pones la derecha arriba de ese dinero sin tocarlo, formando una energía. Cuando tú sientas un calorcito entre tus dos manos teniendo el dinero en el centro, entonces tú le debes de hablar al dinero directamente. Y debes de decir, en este momento soy rica, en este momento soy rico, gracias por estar en mi vida, multiplícate setenta veces siete, soy feliz en este trueque de la vida porque este dinero me pertenece, este dinero está en mí en abundancia, este dinero es mío. Cuando tú haces esos decretos tan fuertes, tan concretos, tan palpables, inmediatamente empieza una energía totalmente diferente en donde tú tienes que bendecir diario, así como te lo estoy diciendo, y cada vez se va multiplicando, se va multiplicando, se va multiplicando, y yo quiero que lo compruebes, que lo hagas y que lo realices para tu gozo. Cuando nosotros decimos para nuestro gozo, inmediatamente todo se te da por añadidura. Pues esto espero que lo hagas. Esto es bastante fuerte, bastante hermoso y tiene una evolución bastante agradable. Mi teléfono, signo de más 521-333-8420955. Dale like en la página del Oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte porque junio. Debe de cerrarse con una gran energía. Te veo a la próxima. Bye.